Lo eché a suerte y salió tu cara. Bueno, chicos, ¿ya están preparados? Sí, esto es muy emocionante. ¿Verdad, Eduardo? Mi madre, esto está muy alto. ¿Te pasa algo? No, nada. Solo estaba comprobando si el barranco es tan profundo como a mí me gusta. Pues seguro que te gusta, porque desde el sitio de salto al suelo hay 50 metros de caída libre. ¿50 metros? ¡Mi madre! ¿Han hecho alguna vez puenting? No, es mi primera vez. Pero bueno, él sí que ha hecho. ¿Verdad, Eduardo? ¿Qué? ¡Ah, sí! Bueno, sí he hecho puenting, claro. Yo he saltado un montón de veces. Para mí hacer puenting es igual que cuando Luke Skywalker estaba en lo alto de la fosa de Carcún. ¡Un juego de niños! ¿Cómo dice? Es que es muy aficionado a la Guerra de las Galaxias. ¡Ah, mira qué bien! Entonces, eres un experto en el puenting. ¡Hombre, experto! Bueno, no seas tímido, Eduardo. Para él es como un día más en la oficina. Es un valiente. Ayer, mientras estábamos cenando, le dije que siempre había querido probar esta experiencia y me dijo que llevaba haciéndolo desde hacía años. Sí, eso dije. Bueno, Luisa, tú no tienes que preocuparte de nada. Esto es muy sencillo. Te atamos la cuerda al arnés, subimos al punto de salto, te impulsas y... ¡a volar! ¡Ay, qué emocionante! ¿Verdad, Eduardo? Sí. Lo que pasa es que yo lo llevo por dentro, Luisa. ¡Qué bien! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¿Tienes miedo? ¡No puedes hacerlo! ¡No pasa nada! ¡Nos vamos a casa y lo dejamos para otro momento! ¡No! ¡Es que me han entrado ganas de hacer pis! ¡Ah, pues mejor! ¡Nos vamos a casa para que hagas pis y dejamos esto para otro momento! No te preocupes, tenemos un baño justo ahí detrás. ¡Ah, estupendo! Voy a hacer pis y nos lanzamos, Eduardo. ¡Socorro! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué te pasa? ¡Esta mujer está loca! ¡Quiere que me tire por un puente! ¿Cómo dices? ¡Esa mujer! Nos conocimos anoche en una cita ciega. Cenamos, la verdad que ella me gustó mucho, pero está buscando un hombre atrevido, valiente, decidido. Y le dije que yo lo era. Bueno, si llevas años haciendo este tipo de saltos, es que eres un valiente. ¡Qué va! ¡Es mentira! Yo no he saltado en mi vida. A ver qué clase de loco se ata una cuerda y se tira por un puente. No, yo no quiero morir, ¿eh? No quiero morir. No, todos los locos se tiran por un puente. Un respeto, ¿eh? Que esta es mi profesión. Oiga, pues está usted como una chota, ¿eh? 50 metros de caída y solo se pone un casquito, se ata una cuerda y se tira. Tranquilo, esto lo hacemos todos los días. Es completamente seguro. ¿Pero cómo va a ser completamente seguro tirarse por un puente? No, vamos a ver. Cuando venga Luisa, usted tiene que decirle que no podemos hacer el salto. ¿Por qué? Porque si le digo que no quiere hacerlo, va a pensar que soy un cobarde. No, cuando venga, usted dígale que esas cuerdas están estropeadas y tenemos que suspender el salto. No, las cuerdas están bien. Mi empresa es profesional y está todo muy bien revisado. ¿Pero qué dice, hombre? Seguro que esas cuerdas están destrozadas. Ya verá, seguro que si tiro un poco de aquí... Pero oiga, ¿qué hace? Vamos, por favor, rómpete. ¿Será posible? Por favor. Eduardo, ¿qué hace? Nada, Luisa. Solo estaba comprobando que las cuerdas estuvieran en perfecto estado. Muy bien, caballero, tienes un material maravilloso. Bueno, ya está bien. ¿Van a saltar sí o no? Pues claro que vamos a saltar, por favor. La duda, pues venga, para arriba. Eduardo, ven, no te quedes atrás, que me tengo que abrazar a ti, tengo mucho miedo. Vete abrazando al monitor, Luisa. ¿Cómo dices? Que ya estuvo. Ay, Dios mío, me cago en todo. ¡Ay, que nos caemos! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No, Luisa, miedo no, que va. Miedo por ti, que te caigas. Esto está muy alto, Luisa. Aquí las cosas hay que hacerlas con más calma. Perdón. Bueno, chicos, ¿quién es el primero en saltar? ¡Usted! ¿Cómo? ¿Qué digo yo? Que tendrá que saltar el primero para probar si la cuerda está bien, ¿no? ¿Eso es así? No es así. Mire, ya hemos realizado todas las comprobaciones de seguridad. Está todo listo para que ustedes salten. Vale, pues entonces tú primero, Eduardo. ¿Yo? Claro, necesito ver tu valentía para inspirarme. Claro, porque yo soy valiente. Bueno, porque estoy valiente. Bueno, te ato y reviso el arnés. Ay, madre. Ahora estoy contigo, Luisa. Porfa, por favor. ¿No tienes un poco de agua? Se me ha secado hasta la boca. Justo en la mochila ahí detrás hay algo, venga. Muy bien. A ver, gracias. Ajá. Bien.
Bueno. Creo que está empezando a llover. Vamos a tener que suspender el salto. Pero qué raro, si el día estaba completamente despejado. Yo creo que es aquella nube de allá. La verdad que está lloviendo muy fuerte, ¿eh? ¡Estate quieto, coño! Eduardo, ¿qué haces? Yo... No quieres saltar, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Tienes miedo? No, ¿qué va? Por esto... ¡Esto no era una broma, Luisa! ¡Señor monitor! Ya estoy listo. Estupendo, venga, vamos allá. Colócate en el borde para el salto. Dios mío. ¿Vale? Una, dos y... ¡Espere! ¿Qué pasa? No puedes hacerlo. No, claro que no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a hacerlo? Esto es una completa locura. Digo que no puedes hacerlo sin que antes te dé un beso, valiente mío. Ya puede tirarlo. Bueno, pues vamos allá. Venga. ¡Una, dos y...! ¡No! ¿Qué pasa ahora? ¡No puedo saltar! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No, claro que no, Luisa. Lo que pasa es que no puedo saltar, pues porque... Porque hace un montón de viento y esto no es seguro. Yo no noto el viento. No corre ni una pizca de aire. ¡Sí! La verdad es que está soplando muy fuerte, ¿eh? ¡Estate quieto, coño! Eduardo, ¿qué haces? Nada. Este tío no quiere saltar, ¿eh? Pero tienes miedo, si me dijiste que lo habías hecho un montón de veces. Que no, Luisa, por favor, ¿qué voy a tener miedo yo? Esto era otra broma. Estoy listo. Venga, pues vamos allá. Una, dos y... ¿Pero qué haces? ¡No me agarres! Eduardo, ¿qué haces? Pues no lo sé, pero aquí algo va mal, ¿eh? Porque yo no caigo. No caigo porque me estás agarrando. Oiga, ¿por qué no me suelta? Mira, imbécil. O me sueltas ahora mismo y saltas de una vez, o te juro que te empujo yo, ¿eh? Pero antes te voy a desatar la cuerda para que caigas en el suelo y termines como un pino. Está bien, tranquilo. Tú eres polla boba. ¿Qué haces con la manita? Estoy usando la fuerza para lograr que se caiga. ¿Cómo hizo Luke Skywalker para traer su sable láser cuando estaba en lo alto de la fosa de Kakum? ¡Ya está bien! Mira, ahora mismo se bajan los dos de aquí. ¡Hoy no hay salto! ¡Caramba, no saltan! ¡Uy! Ya estoy harto de tanta tontería. ¡Pues qué bien, ¿no? ¡Qué mal! ¡Muy, muy mal! ¡Oiga, muy mal! Bueno, esto es una completa vergüenza, ¿eh, Luisa? ¡Quiero la hoja de reclamaciones! ¡Y encima me pide la hoja de reclamaciones! ¡Lo que me faltaba! ¡Y tome, lleve de sus cuerdas asquerosas! ¡Oh, oh, oh! No te preocupes, Luisa. Tenía el casco puesto y llevaba la cuerda a la mano. Cumplía con toda la seguridad. ¡Yo voy de aquí! ¡No! ¡Espera! ¡Tú no has tirado a este hombre por el barranco! ¡Esto es una broma, ¿verdad? No, no es ninguna broma. ¡Si no es una broma, entonces! ¡Entonces estamos en otra clave! ¡Buenas noches! ¡Qué coneja era! ¡Muy buena! Tanto tiempo para llegar hasta aquí. Algo más viejos con alguna cicatriz. Sigue intacta más o menos la ilusión. El mundo gira al ritmo del corazón. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. El otro grave. Aquí cantamos solamente por cantar. El otro grave. Ya pasó el tiempo de estar en clave. Si es adelante, el camino no está igual. Esta alabanza suena de un modo especial. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. No puedo ver aquí, ¿no? Que no deja de mirar. ¿Por qué no te sientas en otro sitio? Vamos. Muy buenas noches. Otra clave.
claro que sí, pero eso después, después. Esto, cuando nosotros, bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Chema me dice, ¿sabes lo que me dice Chema antes de empezar? Fíjate qué buen compañero es, me dice, rapidito, 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 mira, lo oye, rapidito, rapidito, que quiere que me despache la presentación en un 2x3, porque él quiere empezar, él quiere, desde que él sale al escenario, él cree que ya lo importante está hecho. Este es así, él es Chema. Bueno, a que le estaba diciendo, porque aquí no, el director que se me sienta cerca, y entonces se pone así, y se pone a mirarme, se pone, ¿sabes? Me pone caritas, y entonces yo digo, ¿qué estará pensando? Porque solo con mirarlo, digo, algo es... Bueno, pero nada, seguro que es algo bueno. Bueno, nada, que empezamos el programa de esta noche, que tenemos un buen programa, que siempre les digo que se queden, les invito a que se queden con nosotros y tal, porque siempre les prometo que vamos a tener el mejor programa, mejor que el de la semana pasada. Es que si no les digo esto, ¿qué les voy a decir? ¿Qué es peor? ¿Para que se vayan? No, les digo que es mejor y que las historias son más entretenidas. Bueno, que se queden con nosotros porque van a pasar un buen ratito. Y yo siempre tengo la teoría que viendo el programa uno empieza mejor la semana. Por lo menos te acuestas con una sonrisa en la cara. Y además dicen que es bueno para todo, que te sientes... Que es, gracias, José Pedro, que estamos alborotados hoy, que es saludable reírse, que te alarga la vida y todas esas cosas. Así que quédense con nosotros, porque si esto es cierto, pues ya está. Encima es gratis, ¿qué más quieren? Bueno, salgo en la presentación y me voy rápidamente solo para decirles que tenemos el mejor equipo del mundo en el programa, lo creo así, cuando muchas veces me preguntan por el éxito del programa, de, oye, llevan tanto tiempo, 22 años, ¿cuál crees que es el éxito? Porque esa es la pregunta del millón, siempre me preguntan eso. Y yo siempre digo que es el trabajo, que es el esfuerzo, que es la constancia, que lo que parece muy sencillo sobre el escenario es muy complicado porque tiene muchísimo trabajo detrás. Y porque creo que tenemos un buen equipo. Al final, los que nos llevamos los aplausos somos los que salimos al escenario. Y muy bien, porque es así, ¿no? Pero creo que tenemos tan buen equipo delante como tan buen equipo detrás y que todos somos igual de importantes y que cuando mueves una pieza y cuando quitas a un actor y pones a otro, son decisiones importantes y cuando mueves a alguien del equipo, de los que ustedes no ven que están detrás, también es una decisión importante porque todos hacen un trabajo exquisito, desde los cámaras hasta la gente que está en la unidad móvil, el que está con la cabeza caliente, nuestro equipo de producción. Le digo esto porque, bueno, durante unas semanas tuvimos una baja, está por aquí yo creo ella, ¿no? Sí. Tuvimos una baja laboral, bueno, una baja de unas semanas porque tuvieron que hacer una pequeña intervención que era nada peligroso y que todo salió estupendamente y que esta noche se incorpora al programa. Y yo creo que ella es una pieza más que fundamental en el programa. Pudimos sustituirla durante unas semanas por la mejor compañera del mundo también, que es Jessica, pero que desde luego el programa no sale sin ella. Yo no conozco a una tía que le meta más ganas, más ilusión, nunca sufre por nada, siempre sonríe, nunca se queja, que es una cosa también que a veces te mosquea, porque dices tú, esta tía nunca se queja, estará bien, porque ni siquiera cuando lo está pasando mal es capaz de decírtelo. Es nuestra jefa de producción, nuestra directora de producción, que es Lorena Millet. Y nada, Lorena, que yo quería decirte que eres una tía indispensable en el programa, que los programas no saldrían igual de bien sin ti y que nada, que nos alegramos mucho que estés de vuelta y sobre todo yo, porque digo, ¿con quién hablo? ¿Con quién paso yo? ¿Con quién paso la plancha yo esta noche? Y nada, que es una gran amiga, que la quiero muchísimo y que me alegro que estés de vuelta en el equipo. Así que esta noche el programa se lo dedicamos a Lorena Millet, que está ahí. Así que va para ti. Empezamos en otra clave y espero que lo pase muy bien esta noche. Salida del vuelo 4783 con destino Sevilla. Se ruega a los pasajeros embarquen por la puerta B34. Creo que me tengo que ir ya, amor. Ay, cariño, qué corto se me ha hecho este fin de semana. Y a mí. Pero bueno, mi trabajo está en Sevilla. Pero te prometo que voy a volver y que pagaré yo también alguna cena, que no es justo que me hayas invitado a todo. Cariño, por favor, sabes que me encanta invitarte a cenar. Para mí es suficiente con ver tu sonrisa. Ha sido el mejor fin de semana de mi vida. ¿Quién me iba a decir que conociéndote tan solo 2 semanas ya iba a pasar todo un fin de en tu casa? Es que ha sido una conexión tremenda. Hemos estado todo el fin de semana disfrutando el uno del otro, hablando de nuestras vidas. Ha sido increíble. No me quiero ir, amor. Pero voy a volver, te lo prometo. Cuídate mucho en Sevilla. Sabes que aquí tienes tu casa esperando cuando vuelvas. Y volveré.
para seguir jugando al uno por las tardes. Y te prometo que volveremos a pasear por la laguna y tomar chocolate con churros. ¡Ay, qué rico! Y que me digas, cógete una rebequita por si acaso. Sí, no pasa nada, te volveré a prestar mi abrigo, aunque sea yo el que se muera de frío. ¡Ay, y el pescadito tan rico que nos comimos en la punta! ¿Y qué me dices del bañito en bajamar? ¡Ay, qué bien lo pasamos! Aunque bueno, me asusté un poco cuando vi cómo la ola llegaba y te tiraba de la barandilla a la piscina natural. Sí, no, es que a veces pega fuerte la jodida marea, ¿eh? Sí. Última llamada para los pasajeros del vuelo 4783 con destino Sevilla. Se ruega embarquen por la puerta B34. Bueno, me voy ya, mi amor. Cariño. ¡Ay! Venga, venga. Te mando un WhatsApp cuando aterrice, ¿vale? Venga, que pierdes el avión, ¿vale? Cariño. No, un WhatsApp no. Llama. Llama cuando llegue. Vale, te llamo cuando llegue a casa. Te quiero. Yo también te quiero. Adiós. Atención. El vuelo 4783 con destino Sevilla sufre un retraso por causas técnicas. Más información en unos minutos. ¡Ay, pues qué bien, ¿no? Que vamos a tener otro momentito juntos. Sí, bueno, hasta que me avisen, qué bien. Sí. Cariño, si estás muy cansado, puedes irte a casa, ¿eh? Yo lo entiendo. Pues sí, un poquito cansado sí que estoy, pero no pasa nada, cariño. Yo espero, ¿vale? De verdad, que no me importa que te vayas, ¿eh? No, no, mujer. Yo espero hasta que salga el avión. Vale, espera. Ha sido un fin de semana fantástico, ¿eh? Sí, sí, ha sido, sí, sí. Para mí también. Para mí. Mm. ¡Qué bien nos lo pasamos en la punta! Bueno, qué bien, ¿eh? Qué bien. Y el bañito en bajamar, ¿eh? Que casi muero con las olas. Bueno, no fue para tanto. No fue para tanto, dice. Había marejada, o fuerte marejada. Pero yo me empeñé en agarrarme ahí a la barandilla para que me bañaran las olas. Es verdad que te empeñaste, sí. Así vino la ola y saliste volando. Eres un poquito tonto. ¿Tonto yo? De buen rollo. Ah, mira, qué buen rollo, coño. Tonto. Y lo bien que lo pasamos todas las tardes jugando al uno, ¡ah! ¡Más cuatro! ¡Ta! No veas, ¿eh? Sí. Aunque bueno, tirabas más cartas de la cuenta, pero bueno. No sé de qué me estás hablando. Sí que sabes, sí. Eres medio tramposillo. Bueno, lo importante es que pasamos un buen rato. Eso es lo importante. Atención. Se ruega a los pasajeros del vuelo 4783 con destino Sevilla, acudan urgentemente a la puerta número 8. Amor, me voy ya. Cariño. Ay. Cariño. Cuídate, dale, hazme favor. Sí, 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 venga. Corre, a volar. Cariño, llama cuando llegue. Sí, llamo. Te quiero. Yo también te quiero. Adiós. Atención. Nuevo retraso del vuelo con destino Sevilla. Les mantendremos informados. Amor, vete. Vete a casa, yo espero sola. Seguro que estás muy cansado. No pasa nada. Pues mira, sí. Lo mejor es que yo me vaya, ¿vale? Pero tú no te desanimes, que seguro que te llaman enseguida. Venga, suerte. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿En serio te vas a ir y me vas a dejar aquí sola? A ver, me acaba de decir que estoy cansado y que me vaya a casa. Ya, bueno, pero es una forma de hablar. No, ya, pero es una forma de hablar estupenda, porque si yo estoy cansado y tú me dices que me vaya para casa, yo me voy. Pues me parece un poco egoísta por tu parte. A ver, ¿y eso por qué? Hombre, porque no sé cuánto va a durar el retraso y yo no quiero estar aquí esperando sola. No, sola tampoco, que el aeropuerto está lleno de gente. A ver, el aeropuerto es pequeño, sí, pero gente hay. Eso es un chiste, porque no tiene ni puñetera gracia. ¿Tú quieres que yo me quede a esperar? Pues nada, yo me quedo a esperar. No, así no quiero que te quedes, vamos. ¿Así cómo? Pues así, deseando marcharte, tan cansado que estás. Oye, no me está gustando el tonito de mandona esa que estás usando conmigo, ¿eh? Que yo soy tu novio, no un bebé.
sí, pues no lo parece, porque te comportas como un niño malcriado. ¿Niño malcriado? ¿Niño malcriado yo? Y me lo dice la que me ha tenido conduciendo todo el fin de semana en el coche, buscando los mejores sitios para sacarse las fotitos para el Instagram. Perdona, pero según tú estabas descubriendo zonas de la isla que no conocías. ¿Y qué te voy a decir, mujer? ¿Qué te voy a decir? Si es que casi muero hasta congelado de frío por prestarte mi abrigo. ¿Qué esa es otra? ¿A quién se le ocurre salir de noche por la laguna sin coger una Rebeca? ¡Imbécil! ¿Imbécil? Toma, coño. O sea, además de egoísta, ahora imbécil, ¿eh? Pero bueno, esto es increíble. Egoísta, que he estado yo metiéndote en mi casa el fin de semana, llevándote a todos sitios con el coche, ¿eh? Invitándote a toda la cena. Y encima soy yo el egoísta. ¿Me estás echando en cara haberme quedado el fin de semana contigo? No, no, yo no he dicho eso. Pues parece que sí, porque de entrada estás diciendo que me has invitado a la cena. Bueno, pero que eso es un hecho. Ah, bueno, tú no te preocupes, que yo te hago un bisum. Que no, que yo no quiero un bisum. Lo que quiero es que no me digas que soy egoísta. Hombre, es que es muy egoísta que me quieras dejar aquí sola en medio del aeropuerto. Estoy diciendo que no te quedas sola en el aeropuerto. Que sí, Diego, que ya escuchamos el chiste antes. No hace gracia. Oh, de verdad. O sea, imbécil. Además de egoísta, imbécil. Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a quedar aquí a esperar. Sí, sí, me quedo aquí a esperar porque total solo estoy cansado y además tampoco tengo nada mejor que hacer. Ah, que te quedas conmigo porque no tienes nada mejor que hacer. Pues mira, en realidad me iría a mi casa a jugar a la PlayStation, que no la he podido tocar en todo el fin de semana que has estado aquí, ¿vale? Pero como soy un egoísta y un imbécil, pues nada, me quedo a esperar por ti, cariño. Pues ¿sabes qué? Cariño, que te puedes ir. No pasa nada, ya espero yo sola porque soy una mujer independiente. A ver, cariño, yo creo que esto se nos ha ido un poquito de las manos, ¿vale? Estamos cansados los dos. Pero no pasa nada, yo me voy a quedar aquí a esperar hasta que salga el avión. No, digo, yo lo que intento decirte es que ya hemos pasado todo el fin de semana juntos. Si te quieres ir, vete, yo espero sola. Que no, que yo me quedo aquí hasta que salga el avión. Que te he dicho que te vayas, que yo espero sola. Que me quedo, coño, que si ha aguantado un fin de semana, aguanto un poquito más. ¿Cómo que si has aguantado un fin de semana? A ver, tú ya me entiendes. No, no te entiendo, no te entiendo nada. Que lo que te estoy diciendo es que no me pienso mover de aquí hasta que no salga el avión. Ay, si el avión no sale hasta mañana. Pues nos quedamos a dormir. ¿Aquí, en el aeropuerto? Pues si hay que dormir en el aeropuerto, se duerme en el aeropuerto. Diego, no te pongas como un loco porque me estás avergonzando. ¡Que yo te avergüenzo! ¡Que yo te avergüenzo! ¿Tú quieres que te avergüence? ¡Atención! ¡Atención! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Estoy cansado! ¡Un montón de cansado! ¡Pero me quedo a dormir aquí! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Diego! ¡Para! ¿Me estás avergonzando? Yo vengo de Sevilla para un fin de romántico y me hablas así. Pero si te estoy diciendo que me voy a quedar a esperar aquí por ti. Esto es demasiado, demasiado. ¿Demasiado? ¿Tú sabes lo que es demasiado? El dineral que voy a tener que pagar yo en el parking para sacar el coche de ahí. Y todo por esperar a que salga tu dichoso avión. ¡Vete! ¡Vete y métete el dinero del parking por donde te queda, imbécil desagradecido! Ah, muy bien. ¿Sabes qué? Que la próxima vez que quieras venir aquí a la isla a recorrerte la enterita todo un fin de semana, te llamas a alguien que te aguante, caprichosa. ¿Sabes a quién voy a llamar? ¡A tu madre! ¿Por qué no se puede ser tan imbécil sin practicar? Atención. Salida del vuelo 4783 con destino Sevilla. Cariño. Mi amor, te voy a echar mucho de menos. Nos vemos pronto. Sí, sí, muy pronto, sí. Cariño, llama cuando llegue. Sí, llama. Sí. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Atención. Era broma. Ay. Ya. Estoy más nerviosa que un gato en un restaurante chino. Ah, Jesús. Ay, pero mira quién está aquí, qué casualidad. Sí. Susana, ¿qué haces aquí? Yo sé lo que hago aquí, pero tú no sé qué es lo que haces. Pues mira, Loisa, que quedé con un muchachito por Tinder en esta terraza. Ah, ¿sí? Qué bien, ¿no? Sí, bueno, todavía no sé ni cómo se llama él, ni él sabe cómo me llamo yo.
Solamente sabemos que yo soy Acuario y eres Capricornio. Ah, bueno, seguro que le vas a causar buena impresión. Sí, el que él sea ciego ayuda. ¿A qué ciego? Sí, mujer, ¿qué quieres que te haga? Es ciego. Ay, por cierto, Eloisa, te voy a tener que pedir perdón por una cosa que hice. ¿Ah, sí? Sí, la cosa ¿qué? Es que te vi a ti primero antes de encontrarme con él. Uh-huh. ¿Qué hiciste? Pues... puse una foto tuya en el perfil mío de Tinder. ¿Qué? Oye, que si no, no viene el muchacho. Oh, pero no me acaba de decir que es ciego. Sí, pero seguro que le enseña la foto a alguien que él vea y le pregunta cómo soy yo. Y aparte de la foto, le dije una mentirijilla también. ¿Aparte de la foto? Sí, aparte de la foto le dije que he estado viajando por todo el mundo. Ah, bueno, a ver si usara, pues la verdad, si lo hiciste, ya lo he hecho, hecho está, pero mira, no digas mentiras porque al final todo se acaba sabiendo. Sí, lo hizo, Josefa, que al final todo se acaba sabiéndose. Pero esto era para ponerme yo en un avance en el punto de partida. Era como, ahora estoy en la pole de la relación, como quien dice. Ahora solo tengo que preocuparme de causarle una buena impresión al muchacho. Bueno, pues seguro que sí, buena suerte, Susana, ¿vale? La voy a necesitar, Eloisa. Sí, ya me cuenta, ¿vale? Hasta luego, mi niña. Venga. Qué guapas las jodidas. Ay. ¿Acuario? Eso es el mal lo que tú estás oyendo. No, me refiero si eres Acuario. Yo soy Capricornio. ¡Ay! Sí, sí, Capricornio. Encantado de conocerte, Acuario. ¿Qué pasó, Capricornio? Mira, muchacho, qué detallazo has tenido de citarme aquí en esta terraza junto al mar para cenar conmigo. Me dijeron cómo eras en la foto y no podía menos que... Ah, ya, la foto. Ay, quiero pasar una noche contigo y conocerte como sea. Quería conocerte como fuese. Eso, eso, eso. Me está encantando todo lo que me estás diciendo. Mira, me tienes privada de mi juicio. Quiero que me conozcas. Ya verás que mi ceguera no va a ser un obstáculo. No, no. Si eso va a ayudar bastante, si te digo la verdad. ¿Tú crees? ¿Así? Te digo que ayuda bastante porque yo tengo una belleza bastante particular. Soy tan hermosa por dentro como por fuera. Seguro que sí. ¿Sabes? Creo que este es el principio de una relación maravillosa. Ay, 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 que la terraza esta tiene órgano y todo. Mira, me recuerda a la verbena de mi pueblo. Es un piano. ¿El qué? La música que está sonando de un pianista que está tocando en la terraza. Quise que nuestro encuentro tuviera banda sonora. Un momento especial. Se merece una música especial que recordemos siempre. Acuario, dime, ¿cuál es tu nombre? Porque digo yo que ya podemos decirnos nuestros nombres, ¿verdad? Pues claro que sí. Me llamo Susana. Arriba tengo frío y abajo tengo ganas. Verás, Susana, me gustaría que esta música se grabara en nuestros corazones para siempre. Yo encantada porque también te digo una cosa. Yo también soy un amante de la música. Yo tengo todos los discos de los Bají de La Gomera y de Armonía Joe, la de Miguel. Vamos, yo me pongo los discos de vez en cuando y se me va la cadera sola. Me encantó lo que contaste de la India. ¿De la India? ¿Qué India? ¿India Martínez? No, de tu viaje por la India, porque tú estuviste de viaje por la India, ¿verdad? Ah, claro, sí, la India, ¿y qué? Porque yo te conté cosas de la India, ¿verdad? Sí, me dijiste que te recorriste toda la India tú sola con 18 años. Sí, cosas que le dan a una a esa edad. Sales un día de tu casa a comprar pan con la taleguilla aquí en el hombro y al final acabas recorriéndote la India, todo el país con estos tacones. ¿Y cómo es el país? Caluroso. Mira, un calor, sobre todo en verano. Mira, estoy recordando el calor del verano y estoy empezando a sudar como una cochina. ¿Y qué te sorprendió más? Las tiendas de indios. Mira, ahí aquello estaba lleno de tiendas de indios por todos lados. No había un solo indio sin un transistor. ¿Y las vacas en la calle? ¿Me lo quitaste la boca? No podías caminar por la calle sin tropezarte con una. Mira, pero todas flaquitas, todas flaquitas. Debe ser que a los indios les encanta beber leche. Ahí las ordeñan a conciencia, las dejan sequitas a todas. Mira, mira, ay, 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 mira el de la pianola tocando la vaquita lechera. Este hombre le va poniendo banda sonora a todo. Cuando puedas, me gustaría invitarte a cenar a la marisquería Ramón. No, yo soy Susana. Ya lo sé, es la marisquería la que es Ramón. Mira, Ramón, ¿y tú eres? Alberto. Pero Alberto no es la marisquería. No, la marisquería es Ramón. ¿Y yo soy Susana? Ya me lo dijiste. Mira, Alberto. Alberto, Alberto. Ah, sí. Ya, mañana mismo reservo en la marisquería, Susana. Míralo ahora, se arrancó con la sirenita. Lo tiene todo. Es un restaurante de 5 tenedores. Vamos a ver. Y si van 10 personas a cenar, ¿qué hacen? ¿Se reparten los 5 tenedores?
¡Ay, qué valor! ¿Te gusta el marisco? ¡Oh! Me encanta. De lo que se come se cría. ¡Vamos! Yo cojo los burgao y un plato de lapas con todo ese mojo. Las pego a Yupa que no hay quien me pare. Ya. Mira, Ramón. No, Alberto. Pues eso, que qué bueno que tengas una marisquería. No, si la marisquería no es mía. Oye, una pregunta. Dime. No estarás casada, ¿verdad? No, yo no estoy casada, no. No serás viuda. ¿Falleció tu marido? Quita, Marfario, tampoco soy viuda. ¿Estás sola y con quién pasa las Navidades? Pues mira, ¿con quién la voy a pasar? Con mi familia, mi cielo. ¿Y tú de dónde eres? Pues yo soy... tetero. Y ya que me pica la curiosidad, ¿de dónde eres tú? No me digas. ¿Eres de Bahamas? ¡Ay! ¿Cómo lo supiste? No sé, no sé por qué se me vino a la cabeza. ¿Pero cómo puede ser que una mujer tan agradable como tú esté sola? Oh, pues mira, porque la vida me ha dado así, ¿qué quieres que te haga? Pero fíjate, yo tan sola, sola no estoy. Yo comparto mi piso de protección oficial con mi gata de Angora. Rosalía se llama. Se llama así porque tiene las uñas grandes. Mira, mira qué cachondo, tocando despecha. Pues, ¿qué te parece si cenamos y después, quién sabe, a lo mejor no te duermes sola con Rosalía? Eso no me digas, ¿no? Si me das una oportunidad, te aseguro que no te vas a arrepentir. No, no, si a mí... que tú me digas que voy a dormir contigo no me desagrada. Mira, marisquería. No, Alberto. Eso. Ya lo sé, que tú y yo no nos conocemos de nada. Ya lo sé, pero por eso te vuelvo y te repito a decir que no me desagrade, no me importa irme esta noche a dormir contigo. Claro, ¿por qué no? Podemos darnos una oportunidad. No somos más que dos personas que quieren ser felices. Podemos darnos esa oportunidad el uno al otro. Fíjate tú que yo opino lo mismo. Somos dos personas adultas. Y podemos hacer lo que queramos. Sí. A ver si el de la pianola se calla ya un poquito. Te aseguro que va a ser una noche inolvidable. Pero mira tú ese tocando el polvorete. ¡Mira! Mi cielo, ¿por qué no te tomas un descansito? Te vas al bar a tomarte una copa que te invito yo, te metes el piano por donde te quepa. Ya está bien, gracias. Bueno, si te parece... ¿Se acabó? Si te parece, pasamos a la cena. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? A ti si no te importa, ¿qué tal si nos saltamos la cena y vamos directamente al postre? Así vamos a mi casa y te presento a Rosalía. Mira, y otra cosita, mi niño. Sí. A mí me gusta hacerlo con la luz apagada. Espero que no te moleste. No, 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 no. No te preocupes. Pero quería decirte una cosa. La que quiera. Quiero que sepa que mis manos son mis ojos. ¿Y eso? ¿Y qué quieres verme, bandido? Me gustaría tocarte la cara. ¿La cara? Pero vamos a ver, ¿para qué te vas a entretener solo en el cuarto de apero con todo este terreno por ver? Muchacho, que tienes, mira que tienes metros para recorrer. Este cuerpo ha sido esculpido por los cinceles de los dioses griegos, de arriba abajo. La cara. Pues nada, tú sabrás. ¡Toca! A ver. ¿Qué coño es esto? Tú no eres la que me describieron en la foto. A ver, Alberto, mi niño, la foto que te hace tiempo. Por lo que veo, eres una mujer con algo de bello. Con algo de bello, todo en mí es bello. Yo soy preciosa, muchacho. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Dime que trajeron unos entrantes y te pillé tragando. Más quisiera yo con el hambre que tengo, pero tanta terraza junto al mar y aquí no han puesto en un triste cacho de pan bizcochado con alioli. ¡Ay!
Mira, me acabo de dar cuenta que tengo una urgencia. Adiós. ¿Pero dónde vas tú, Yayo? Capricornio, ¿dónde vas tú? No desaprovechemos este momento que estamos en esta terraza junto al mar. Pues justo es que me traje la moto de agua, la tengo fuera, estoy frito por probarla otra vez. ¿Pero qué moto si tú eres ciego? Es que el perro Lazarillo viene conmigo detrás. Adiós. No, ¿cómo va Dios? ¿Cómo va Dios? No te puedes marchar a dejarme a mí ahora con la calentura que tengo. Pues date un baño en el mar. No, un baño no. Yo lo que quiero es que me des un meneo en la moto, como sentirme una moto mami. ¡Socorro! ¡Socorro! Mira tú. Él será ciego, pero este capaz que corre en los Juegos Paralímpicos. Será rápido el bandido. Espérate que te voy a dar la... Si yo les digo a ustedes, Guillermo Manuel Ortega, igual alguien sí, alguien no. ¿Ustedes recuerdan la serie de Aquí no hay quien viva? Sí. ¿Recuerdan a Paco? ¿Recuerdan el del videoclub? Sí. Bueno, ¿sí? Y es mucho más guapo en persona. Total. Y es encantador, es disciplinado y me gusta más esta noche que nunca porque vino a vernos al programa. Así que Guillermo, por favor, Guillermo Manuel, entre para adentro. Ves como la tele, ves lo que te digo yo de la tele. Claro, yo te presento, bueno, sí. Lógicamente porque la serie fue de ex y bueno, primero buenas noches. Buenas noches, señores y señoras. Lo que digo que siempre te presentamos, pues yo creo que es una cosa maravillosa, que es un lastre maravilloso que tienes en tu vida, esta sí. Serie que... A ver, sí, claro, es normal, la gente siempre te conoce más por una cosa, que aunque tú hagas otras mil, pero da igual, la gente, pues yo encantado. Aunque haces y has hecho otras mil cosas. Aunque haya hecho otras mil cosas, sí, sigue haciendo otras mil cosas. Cuando nosotros te invitamos, nosotros tenemos una lista que llamamos la lista negra, no sé dónde está Kino, está por allí me parece, Kino Falero, nuestro director, tenemos una lista, lo llamamos la lista negra y entonces apuntamos los actores y tal. Kino siempre nos da buenas referencias de gente y nos dijo que eres un tío muy especial. Ah, sí. ¿Eso qué quiere decir? Eso digo yo, es lo que te quería preguntar, ¿qué quería decir Kino con eso? Pues no lo sé, habrá que preguntárselo a Kino, no lo sé. No, yo soy buena gente, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Y me han dicho también que, bueno, que además, al margen de tanta, eres un devora guiones. Es que sí. Te lo dije antes de salir porque me decía José Marrero que insistiera mucho en esto. Dices, sí. Joder, qué velocidad tiene este tío. Sí, bueno, sí, es verdad que tengo memoria, sí. Pero bueno, como tenéis aquí todo el equipo, ¿eh? Porque aprenderos estos guiones en muy poquito tiempo tiene su mérito. Bueno, yo espero que disfrutes esta noche, que te lo pases bien. Muchas gracias. Y ya te digo, te tocó un teatro increíble con un público maravilloso. Pues la verdad es que sí. A ver si os gusta lo que hacemos ahora. Lo tiene perfecto con una compañera increíble y nada, Diego, que lo pases bien. Muchas gracias. Que no, Marrero, que no. ¿Pero por qué? Marrero, no me sigas más. ¿Cómo que por qué? Porque estás siempre metiendo la pata con algo, hombre. Pues yo no me perdía ni un capítulo de Aquí no hay quien viva. Dame una oportunidad. Meto la pata sin querer, Barta, eso no es adrede. Que no, que ya está bien. Te voy a dar una oportunidad. Sí. Pero desde que des algún problema o metas la pata, que no, se acabó. Relájate. Se acabó. Que no. Vamos. No, a ver, ¿por qué me chillas? Porque... Hola, Guillermo. José Marrero, que te va a hacer la entrevista. Qué ganas tenía de saludarte. Nada, pues, te dejo con él, ¿no? No, gracias. Venga, bueno. Encantado. Pues nada, nos sentamos. Muy bien. Bueno. Ay. Y esta noche tenemos en el backstage de En Otra Clave a una persona que me hace mucha ilusión presentar. Señoras, señores, con ustedes, Guillermo Manuel Ortega. ¡Aplauso, equipo! Qué ganas tenía de tenerte por aquí. Yo también. Qué chachi. Oye, has estado en un montón de series, no solo en Aquí no hay quien viva. Sí. Has pasado por Farmacia de Guardia, Médico de Familia, Amar es para Siempre. De todos los personajes. Y más, ¿no? Sí. De todos los personajes que has hecho. ¿Cuál te ha enamorado más? ¿Con cuál te quedas? Jo, fíjate, pues para elegir aquí me tendría que acordarme de todos, pero no es fácil, porque... ¿Qué? Ay, perdóname. ¿Qué te pasa? Me asustaste. No, es que te estoy mirando y cada vez estás más desenfocado. ¿Cómo desenfocado? ¿Yo? ¿Tienes falta sí. de vista o algo? No, es que sea la cosa, que el resto de las cosas que miro están bien, pero tú estás cada vez más borroso, José. ¿No lo notas tú? No. Sé que te estoy mirando y cada vez estás más borroso. ¿Qué dices? ¿Cómo voy a estar borroso? Sí, yo te estoy mirando y cada vez más borroso.
Perdón. Un momento. José, ¿puedes venir conmigo un segundito, por favor? ¿Qué pasa? Ven conmigo. Disculpa un segundo, Guillermo. Tírame. Ahora vengo. José, yo no te dije que no quería ningún problema. ¿Pero qué he hecho yo ahora? ¿Estoy haciendo la entrevista normal? ¡Enfócate! Concéntrate, muchacho, que estás todo desenfocado. Es que estás todo borroso, ¿no? Pero te ves, la okay. Cámara, vale. No. La cámara no, porque estamos todos enfocados, menos tú. Vale. Concéntrate y enfócate de una vez ya. Es que no sé ni cómo es esto. Coge foco. Enfócate. ¿Mejor? Mucho mejor. No me había pasado esto en mi vida, te lo juro. No, ni a mí. No, mucho mejor. Bueno, pues vamos allá. Vamos venga. Con la siguiente. Venga. Guillermo, tú te dedicas a este bonito oficio, ¿no? Que es el de la interpretación. Si no te llegas a dedicar a, bueno, a lo que te dedicas, ¿a qué te hubieses dedicado? Perdóname, pero tenemos que cortar otra vez. ¿Qué pasó? Que estás con el sonido desincronizado. ¿Cómo que el sonido desincronizado? ¿No lo ves? ¿El qué? Hola, caracola. Oye, por favor, decirle algo. Perdón. ¿Qué pasa, Guillermo? Nada, que es que está con el audio fuera de sincronía y es que no se lo entiende. No hay manera de... Perdonadme, pero es que... Mira. ¿Pero cómo que el audio fuera de sincronía? Ven un momento conmigo, por favor, Marrero. Madre mía. Un segundito. O sea que va la voz por un lado y el vídeo por otro. Pero es que eso será culpa del micrófono o algo, Balta. Yo qué sé. Eso es un problema que estás desconcentrado. Te dije que te concentrara. A ver, que no estoy haciendo nada. Estoy haciendo las preguntas normales, Balta. Que no estoy haciendo nada. Haz el favor de concentrarte. No te lo digo más, ¿eh? Pero que tiene que ver... No, pues sí, es verdad que se oye. ¿Hola? No. Pues es que no se ve. Concéntrate. Discúlpame, ¿ahora? Hola. Ahora bien. Sí, mucho qué mejor. Claro, esto, ¿no? Oh, ¿seguro? Sí, perfecto. No, son cosas de la tele, chico. Rarísimo esto. Bueno, continuamos, ¿no? Venga, vamos muy bien. Guillermo, ¿con qué actor te gustaría trabajar a ti? Hombre, muy fácil. Yo creo que con Javier Bardem. Vamos, es un tío estupendo, es un actor maravilloso y... Sí, a mí también me encanta, ¿eh? ¿Y con qué actriz te gustaría trabajar? ¿Con qué actriz? Uh-huh. Hombre, pues... ¿Qué te pasa? Ay, perdonadme, tenemos que cortar otra vez. Que está teniendo saltos de rack. Pero mírate. Pero, ¿otra vez? ¿Yo? Sí. Decírselo. ¿No estás confundido? No, perdóname, pero no. Un segundito. Ve que te digan. ¿Qué pasa ahora? José, ¿se puede saber por qué estás dando fallos de raccord? ¿Qué fallo de raccord, Balta? Si no sé ni lo que es eso. Porque aparece con diferentes vestimentas en diferentes planos. Es que nos está volviendo locos a nosotros y a los espectadores. Pues, oye, es que no sé ni por qué pasa esto, ¿eh? Concéntrate y no me des más problemas ya. Que de verdad. Que no sé ni qué decirte. No. Vamos a hacerlo bien ya, por favor. Venga. ¿Estamos? Sí. Guillermo, imagínate que te subes al escenario, ¿no? En una obra de teatro. Y de repente te empieza a dar... Para. Se acabó ya. Ya. ¿Qué pasa? José, que estás en blanco y negro. Es que no te concentras. Así no se puede trabajar contigo, hombre. ¿No? ¿Y él? ¡Ostras! ¿Es verdad? Por tu culpa. Porque lo lías. Sí, empiezas a liarlo todo. Guillermo, por favor, si no te importa, vamos al escenario. Pero vamos a empezar con tu escena. José, quédate ahí ya. ¡Dame el bolso! Vale. Pero, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Eh? Que si puedo hacerte una pregunta. Pues... sí. ¿Por qué me chillas? Bueno, esto es un atraco. ¿Te he hecho yo algo, acaso? No. Esto no es nada personal, ¿eh? Es un atraco. Solo quiero el bolso. Es que no entiendo por qué estás enfadado conmigo. De verdad, no lo entiendo. ¡Que no estoy enfadado contigo, coño! Nadie lo diría. Bueno, ¿me vas a dar el bolso de una vez? ¿El bolso? Sí. ¿Es lo único que te importa? Pues sí, el bolso. Vale, no me hables así, por favor. ¿Eh? ¿Eh?
¡Que no me hables así! A ver, mujer, ¿te vas a poner a llorar? Es que está siendo muy mal educado conmigo y yo solamente quería acabar bien el día. ¿Pero qué dices? Pero si yo lo único que quiero es que me des el bolso. Que sí, que ya te oí. ¿Quieres el bolso? Vale. ¿Eh? ¿Qué te piensas? ¿Que soy sorda? ¿Eh? Que si piensas que soy sorda o tonta. Dime. No pienso que sea sorda ni tonta, no. Vale, pues entonces háblame bien. Vale, perdón. ¿Empezamos otra vez? Sí, te lo agradecería. Vale. Si quieres robarme, hazlo. Sí. Pero con humanidad. ¿Con humanidad? Sí. Vale, con humanidad. Perdone que le moleste, señora. ¿Sería usted tan amable de darme el bolso? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho ahora? ¿Dijiste señora? Sí. Yo no soy ninguna vieja. Ay, no, perdón. No, es verdad, no. Si salta a la vista que eres muy joven. ¿Entonces? Ay, perdón. Me voy a empezar otra vez. Sí, porque vamos. Vale. Bien, a ver. Mujer. ¿Sí? ¿Serías tan amable de darme el bolso? Pues no. ¿No? ¿No? ¿Que no quieres? No. Pero no lo entiendo, pero si ya he hecho todo lo que me habías pedido. Claro, es que ese es el problema. ¿Eh? Yo no tengo que decirte lo que tienes que hacer. Tiene que salir de ti. ¿El qué? Lo de ser amable. Se trata de que me trates como a un ser humano, pero no porque yo te lo pida, sino porque tú quieras. Ya, pero es que yo lo que quiero es el bolso. Te lo digo como un ser humano con toda la humanidad del mundo. Por favor, el bolso. Ya. Es que a eso me refiero. ¿A qué? Que solamente tienes una idea en la cabeza. El bolso. Tú me ves y solo ves el bolso. No ves al ser humano. No veo al ser humano. ¡No! Así que si solo te importa el bolso y no la persona que lo lleva, ¡dispárame! ¡Venga, llévate el bolso! Ay, de mujer tampoco es eso. Pues es lo que parece. Ay, no sé. Mira, voy a guardar la pistola, ¿vale? Mira, la guardo, y voy a empezar otra vez. ¿Otra vez? Sí, por favor, otra vez. Venga, va. A ver. ¿Cómo te llamas? No. O sea, ¿en serio vas a ir por ahí? No, de verdad, en serio, que te lo estoy preguntando de verdad, ¿cómo te llamas? Ya, ¿sabes qué pasa? Que es que tengo novio. Bueno, pero yo solo quiero saber cómo te llamas. No, tú solo quieres el bolso. No, que no. Pero si lo acabas de mirar. No, que va, para nada. Si llevas todo el rato mirando el bolso. Bueno, no sé, igual se me ha escapado una miradilla ahí de reojo, pero yo solo me interesa saber cómo te llamas, de verdad. Me llamo Celia. ¡Celia! ¡Ay, qué nombre más bonito! ¿Te gusta de verdad? ¡Es precioso! Oye, Celia, ¿y vives por aquí? Sí, vivo aquí al lado con mi novio. ¡Ah! ¿Lleváis mucho tiempo juntos? Bueno, en realidad no. De hecho, creo que nos precipitamos un poco al irnos a vivir juntos. Ya, entiendo. Oye, Celia, a mí se me está ocurriendo... ¿Qué tal si tú me dieras el bolso? ¿Qué? ¿Pero qué he hecho ahora? ¿Qué pasa ahora, mujer? Chico, no se puede cambiar de tema tan bruscamente. Pero si el tema es el bolso desde el principio. El tema desde que yo he entrado con la pistola ha sido el bolso siempre. O sea, ¿qué es lo único que te interesaba de mí? Sí. ¿Y entonces por qué guardaste la pistola y empezaste a hablarme tan amablemente? Pues porque empezaste a llorar. Con lo cual, te importa el bolso, pero también te importo yo. ¿Eh? ¡Ay, me estás liando! No, a ver, el que tiene que aclarar las ideas eres tú. Sí. ¿El bolso o yo? Decide. ¿Qué? ¿Qué te importa más? ¿El bolso o yo? A ver, te estoy atracando. Yo creo que el bolso. Toma. ¿Qué? El bolso, llévatelo. Aquí. Pero tú no te vas. No, yo me voy a quedar aquí. Tú te puedes ir cuando a ti te dé la gana. Ah, vale. Bueno. Oye, ¿no quieres que te dé el móvil o algo así? Que no me importa, de verdad. No quiero nada, muchas gracias. Vale. Ah, que me sabe muy mal haberte molestado, lo siento. No me has molestado, no te preocupes. No, yo creo que sí, un poquito, ¿eh?
No me has molestado. No. Me has herido. Ay, lo siento muchísimo. Es que yo soy un ladrón. Ya, y yo soy una persona. Soy algo más que un bolso, digo yo, ¿no? Ay, me siento fatal, de verdad. Mira, ya no quiero el bolso. Toma, llévatelo tú. Pues ahora no lo quiero. ¿Por qué no quieres tu bolso? No, es que no quiero que hagas nada que no sienta. No, pero si lo siento de corazón. El bolso es tuyo. Yo me sentiría mejor si lo tuvieras tú. Toma. ¿Ya no quieres robarme? No. Ahora me gustaría conocerte un poco. Vale, bueno, pues dame el bolso. Gracias, te lo agradezco mucho, ¿eh? Si esto te hace sentir mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Gracias. De nada. Y que siento lo que te he hecho antes. No pasa nada. ¿Tú crees que tú y yo nos podríamos volver a ver? Ya. Si quieres que nos volvamos a ver, para empezar con lo del bolso, no, yo... No, 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 con lo del bolso no, es que... Es que me has caído bien. No, sí, tú a mí también, en realidad. Sí. ¿Todo bien por aquí? Sí, sí, muy bien, muy bien. No, todo bien, ¿no? Si estaba atracándome hace un rato. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eso es verdad? Bueno, sí. ¿Tiene una pistola? ¡No! No, 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 no. Que es una pistola de juguete. Vas a tener que acompañarme a comisaría. No, vale, 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 policía. No, vale, vale, vale. No se ponga nervioso, no se ponga nervioso. ¡Ay! Oye, lo siento de verdad, es que tenía que hacerlo. No, no te preocupes, si lo entiendo. Oye, nos volveremos a ver, Celia. Bueno, llámame cuando salgas de la cárcel y vemos cómo estoy en ese momento, ¿sí? Vale, vale. Adiós, Celia. Gracias, adiós. Adiós. Don Sebastián ha querido reunirlos a todos aquí esta noche. ¿Pero para qué? Dentro de un momento, don Sebastián se los comunicará. Hay un secreto que uno de ustedes ignora y que puede cambiarles la vida. Hasta que no averigüemos no sé qué secreto, no podemos salir de aquí. Solo tenemos que averiguar un secreto que todos conocemos, menos uno. ¿Qué pista es? Chona, el secreto se refiere a ti. ¿A mí? ¿Qué secreto conoce todo el mundo menos yo? Bueno, eso sí que no puedo decirlo. ¡Coño, dilo! No, espera, 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 Chona. A ver, ¿tú por qué haces eso, mi niño? Porque como tu jefe se entere, igual te vas a meter en un problema. Eso, ¿por qué lo haces? ¿Que por qué lo hago? Lo hago por ti, Chona. ¿Eh? Llevo grabándote todos estos meses. Ay, ay. Y después de tanto tiempo, tengo que decirte que... Estoy enamorado de ti. ¿De mí? Sí, desde la primera vez que te vi. Un momentito. Que yo llevo un montón de años con mi marido, con Mario. Sí, bueno, pero estuvieron separados durante un tiempo. Sí, pero volvimos. Ya, Jonah, pero... ¿Qué? Bueno, a ver, que cuando tú estuviste separada de él, pues Mario tuvo otra novia. ¿Otra novia? Sí, tuvo otra novia y todavía no ha roto totalmente los lazos con ella. Yayo, yayo, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues ese, Chona, era el secreto que todos sabían, menos tú. ¿Cómo? Esto... ¿Alguien más sabía todo esto? Sí, un poco. Pero es que se nos olvidó comentártelo, Chona. Todo esto es una broma, ¿no? Es que no encontrábamos el momento. ¿No encontraban el momento? No. Pues se busca, coño. ¡El momento se busca! Se busca, se busca, se busca. Es que, oye, no me puedo creer que todo el mundo conozca a la exnovia de Mario menos yo. A ver, Chona, yo personalmente no la conozco, pero he oído hablar de ella, Fleje. Bueno, veo que Alberto les ha ayudado a descubrir el secreto. Ay, lo siento, don Sebastián, solo ha sido una pequeña ayuda. Ya hablaremos usted y yo luego. Ahora les tengo preparada una pequeña sorpresa. ¿Otra sorpresa? Les presento a Marta. ¿Y quién es Marta?
A ver, Chona, me temo que Marta es la chica con la que estaba Mario. Ay, 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 que esto se está poniendo mejor que no tener novela. Chona, de esta la matan, la matan. ¿Y yo por qué no había oído hablar de esta señora? Ay, pero tú siempre estás en la luna observando. Les dejo, que tendrán mucho de qué hablar. Mira, mi cielo, entonces tú eras la ex de Mario. Sí, Marta, encantada. Tú debes ser Chona, ¿no? Ven, dame 2 pesos. Ay. Yo me quiero ir para mi casa. Quiero decirte que sé perfectamente cómo te sientes. Imagino que aún no has aceptado tu ruptura con Mario. No te preocupes, Chona, de verdad, date tiempo. Acabarás olvidándolo. Mira, yo misma tenía un novio, se llamaba Paco. ¿Paco era? ¡Ajá! ¿Cómo te digo? Paco era sencillo, guapo, inteligente, amable, amante de los animales. ¿Pero qué me está contando la tía esta? Pero Paco se fue, Paco se marchó y yo seguía enamorada de él. Me pasaba el día pensando en él. Pero ¿sabes cuándo se me quitó? ¿Cuándo conseguí olvidar a Paco? ¡Cuando llegó Mario! ¡Fíjate tú! A ver, es verdad que Paco era perfecto. Pero Paco ya no está. Paco se fue, Paco se marchó. ¡Ahora tengo a Mario! ¿Tienes a Mario? Sí, a ver, sufrirás, lo pasarás fatal. Pero ya verás que acabarás olvidando a Mario del mismo modo que yo olvidé a Paco. Miren a ver si hay algún cuchillo escondido por ahí, que lo mismo hasta lo coge y la atraviesa sin que nos demos cuenta. A ver, Chona, Marta tiene más razón que un santo. Mira, Chona, tú tranquila, mi niña, ¿eh? ¿Y qué dice Mario de todo esto? Pues... El caso es que Mario no te ha dicho toda la verdad. ¡A que tiene gracia! ¡Una cosa! ¡Súper gracioso! Lo que está diciendo la hedionda de mierda esta. A ver. Mujer. Chona. Mujer, no le hables así, que parece una buena chica. Pancha tiene razón, no hace falta insultarla. ¿Hedionda es un insulto, acaso? A ver, Chona, también puede valer como descripción objetiva. No pasa nada, tranquila, es que yo la entiendo. Cuando Paco se fue, Paco se marchó, yo pues también pasé por este tipo de crisis. Creía que Mario estaba con ella. ¡Se siente mal! Hay que entenderla. Vamos al baño, Chona. Sí, vayan, porque la situación es para cagarse. Es que me estoy haciendo pis. Vamos y así hablamos y nos conocemos mejor. Hay una cámara oculta, guardo. ¿Se van a ir al baño a hablar? Sí, claro, Servando. El baño es un sitio en el que las mujeres nos sentamos tranquilitas, con tiempo, y pegamos a darle la lengua. A ver, yo no creo que sea muy conveniente, ¿eh? ¡Que sí! Chona, es que quiero que seamos amigas. Pero amigas de verdad. Ay, mira. Ay, ay. Amiga, amiga, mejor vete tú sola al baño, sí, ya Chona te espera aquí, ¿sí? No, ya, sí, 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 vamos al baño, ¿sí? Sí, 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 sí. Quiero que seamos amigas de verdad, ¿vale? ¡Qué bien! ¡Chona! ¡Chona, no! No, tranquila, Pancha, tranquileta. Venga. Vamos al baño, ¿sí? Así que Paco se fue. Paco se marchó. Sí. Ajá. Uf, era el hombre de mi vida. Hasta que llegó Mario, claro. He tenido mucha suerte, ¿verdad? Ay, no sabes cómo te envidio. ¡Ahora sí que se lió! Ay, mi madre, esto no tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, descubierto ya el problema. ¡Nos vamos! ¡No! Espérate, Servando, que quiero ver cómo acaba esto. ¿Y cómo va a acabar? Además, a ver qué dice Mario de todo esto. ¡Fuerte zorro el Mario! ¡Nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, hablando de Roma! No, estoy diciendo que nada, que no hay manera de abrir las puertas. Sí, sí, claro. Tú abres otras cosas. Él abre lo que le interesa. Míralo. Está cerrada, jefe. Sí. A ver, un momento, ¿qué pasa? Coño, ¿me toca a mí otra vez? Sí. Verás, Mario. Es que Chona ya se enteró de lo de Marta.
¿Qué? Sí, ahora mismo están las dos juntitas en el baño. A ver, ¿no puede ser? ¿Qué no puede ser? En ese baño ahora mismo saltan chispas. Chona, seguro que sabe controlarse, ¿eh? ¿El seguro que no es peligroso? A lo único seguro en esta vida es la muerte de tu minutero, Servando. A ver, yo no he tenido tiempo de explicarle a Chona lo de Marta, pero... Esperen un momento, ¿y ustedes cómo se enteraron? Pues el día aquel que nos invitaron a la fiesta de cumpleaños sorpresa de Chona, ¿te acuerdas? Pues nosotros te vimos en la cafetería de enfrente con ella. Sí, Mario, yo lo grabé. Pues yo no vi nada. ¿Tú qué vas a ver si tú no ves ni tres montados en un burro? A ver, ¿y por qué no me dijeron nada? Porque son cosas de pareja, Mario. Como una vez que yo estaba veraneando en el pueblo que iba de chica, que estaba paseando por el campo y veo detrás de un árbol al pastor del pueblo acaramelado con una cabra y tampoco dije nada, coño. El ejemplo es perfecto, la verdad. A ver, miren, yo estuve saliendo con Marta hace años, ¿vale? Pero hace unos meses me encontró y se volvió ahí a volverse loca. Yo le dije que ella y yo no podíamos tener nada y no había manera, pues nada, no había manera. ¿Y por qué no le dices a ella que vuelva con Paco? Claro. ¡Que Paco no existe! Oh. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que la Marta esa está chavetada! Chona, ¿qué pasó? Que le ha pasado algo a Marta. Está en el suelo del baño. ¿Qué? ¡Chona, qué le hiciste! A ver, yo no le hice nada, ¿eh? Se lo juro, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Vamos a ver qué pasó! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Pero estás loca, Chona! ¿Vive solo? Sí. Bueno, casi sí, pero no. ¿Sí o no? Bueno, a ver, vivo con mi mejor amigo. Pero no te preocupes, que casi nunca viene, ¿eh? ¿Y tu amigo también es famoso? ¿Cómo que famoso? Ay, oye, perdona, pero es que no te he preguntado, no sé cómo te llamas. Me llamo Yvonne. Oh, Yvonne, ¿eh? Un nombre francés, muy bonito. Pues yo me llamo... Oh, no, ya sé cómo te llamas. ¿Ah, que lo sabes? Claro, eres Luis. ¿Luis? Sí, Luis Tosar. ¿Luis Tosar? Sí, Luis Tosar, el actor. ¿Ah? He visto todas tus películas. Ajá, ¿que las has visto todas? Sí, bueno, algunas más de una vez, ¿eh? Zelda 211, la vi como 4 veces. Ya, yo creo que estás un poquito confundida porque yo me llamo Armando y no... Ay, recuerdo que la cuarta vez que la vi pensé, este hombre es lo más erótico que he visto en mi vida. Es que me meto un montón en el personaje. Me meto ahí. ¿Cómo dijiste que me llamaba? Luis Tosar. De toda la vida. ¿Pero escuché mal o dijiste que te llamabas Armando? No escuchaste mal. A ver, mi nombre artístico es Luis Tosar, pero yo en realidad me llamo Armando. ¿No te llamas Luis? ¿También? Luis Armando Tosar. Eres tan bruto en tus películas, Luis. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque yo en realidad tengo mi lado sensible. No, Luis, eres muy bruto y eso me encanta. ¡Bruto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un animal! Ay, todavía recuerdo cuando en todos los nombres de Dios le partiste el fémur de un golpe a Roberto Enrique. Sí, bueno, Dios, de un golpe. Bueno, supongo que estaría trucado. No estaba trucado. Yo hablé con Roberto ahí y dije, Roberto, mi niño, esta la vamos a hacer de verdad. Y ¡pimba! Le rompí el brazo. El fémur. El fémur, ese, sí. Mira, ¿quieres tomar algo? Lo mismo que tú. Lo mismo que yo, ¿no? Siempre y cuando tomes lo mismo que en tus películas. Pues claro que tomo lo mismo que en mis películas, porque yo tomo, a mí me gusta... ¿El vodka? Eso es. ¡Josh! ¿El vodka? ¿Tiene? Que si tengo, dice. Que si tengo vodka. Pues claro que tengo vodka. Yo siempre tengo una botella de vodka en casa por si me levanto a las 4 de la mañana con la garganta seca. Ay, la verdad es que no sé cómo te puede gustar tomar vodka solo. A mí me parece muy fuerte. Yes, porque lo tomo solo, ¿verdad? Sí, dices que te gusta el sabor, pero bueno, a mí me sabe alcohol puro. ¿En serio? Sí. Oye, de tus películas, ¿cuál es la que prefieres?
Es que la verdad que ahora no sabría cuál, por cuál decidirme, ¿eh? Pero venga, di una. ¡Una! No, venga, di una. ¿Cuál prefieres de tus películas? Oh, pues, digamos que uno siempre le coge cariño a la primera. A mí me gusta más la última. Sí, la última es la mejor. Sí. Pero yo le cambiaría el nombre. Yo también, sí. ¿Sí? ¿Cómo la llamaría? ¿Cómo la llamaría? No se me ocurre ahora. Brindemos. Buen título, me encanta, brindemos. Es una fantasía. No, digo que brindemos. Ah, sí, sí. Porque mañana el sol nos sorprenda de nuevo. Precioso te quedó. Es lo que dices en Quien a hierro mata. Me acuerdo perfectamente, niña. Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que me va a sentar mal. Esto es demasiado fuerte para sí, mí. Sí, a lo mejor está un poquito fuerte. Sí, no, 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 pero tú puedes tomarlo. Estarás acostumbrado. Mujer, si tú no vas a beber, tampoco... Pero venga, que si no me siento mal. Ya, coño. Pues nada, hombre. Si te vas a sentir mal, ya me lo tomo yo. Por favor. A buscar más porque me supo a poco. Tómate el mío. ¿El tuyo? Claro. Es que no sé qué es tu vaso, mujer. ¿Te da asco? No, no me da asco, no me da asco. Bueno, pues toma. Y yo voy a ver si tienes vino o algo para brindar. ¿Yo brindar otra vez? Claro, es que yo antes no bebí. Mira, aquí tienes uno fabuloso. Ay, pues mira, no sé yo si pasarme al vino también. No, no, por mí no lo hagas, ¿eh? No, si yo lo hago por todo un poco en general. Sí. Tú bebes lo que te gusta. Eso. Porque mañana el sol nos sorprenda de nuevo. Eso mismo. ¡Oh! ¿El baño? ¡Por ahí! ¡No! Luis. Quiero que sepas que estoy muy ilusionada de estar aquí hoy contigo. Yo también. Yo y que también. Voy a hacer todo lo posible para que sea una noche inolvidable. ¡Ah! 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 ¡Armandito! ¡Yo estoy en casa! ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, hermano? Yo vivo aquí. ¿Qué pasó? ¿Te diste un golpe en toda la yopa y se te olvidó todo? ¿Qué? No, no, no. Pero que se supone que tú no podías estar esta noche aquí. ¿Por qué? Porque tengo un ligue, Fer, tengo un ligue y me lo vas a fastidiar. Pero a ver, ¿tú no leíste los mensajes que te mandé? Ah, perdona, hermano, que no estaba atento al móvil. ¿Eh? Ah, mira, aquí está. Fer. He ligado, no venga. Mira todas las caritas felices. No lo puedo creer, lárgate de aquí. Un momento. Chacho, ¿tú de verdad que no te diste un golpe en la yopa? ¿Necesito una herida ni nada? No, ¿por qué? ¿Y este pestazo alcohol, hermano? Me eché un eructo. ¿Cómo? ¡Lárgate de aquí! ¡Oye, me voy tú! Ah, hola. ¿Este es tu compañero de piso? Sí, es él, pero no te preocupes, que solo vino a buscar un cepillo de dientes porque va a pasar toda la noche fuera. ¿Toda la noche? Sí. Espera un momento. ¿Tú eres Cristian Gálvez? ¿Qué? ¿Cristian Gálvez, el que presentaba Pasapalabra? Mira, te sacó. ¿Qué
Pero si me habías dicho que tu compañero no era famoso. Bueno, en realidad... ¿Quién no era famoso? Ah, bueno, me habías dicho eso porque ya no presenta el concurso. Claro, por eso te lo dije. ¿Quién no presenta el concurso? Que te calles y me sigas la corriente. ¿Qué corriente, hermano? La corriente que le ha dado Ivonne. Ivonne está al corriente de tu trayectoria en televisión. ¿En televisión? ¿Sí? Soy Ivonne, una amiga de Luis Tosar. Ah, ¿y ese quién es? Yo. ¡Cristian! Soy yo. Pero tú no eras Armando. También, sí. Sí, yo soy Armando, para los amigos. Pero sabes perfectamente que yo me llamo Luis Armando Tosar. Yo lo sé perfectamente. Sí, sí. Ay, de verdad, me hace mucha ilusión conocerte, Cristian. ¿Puedo llamarte Cristian? Sí, sí, claro, tú puedes llamarme Cristian como quieras, hermana, pero yo me llamo Fer. No. Cristian Fer Galve. Manito, yo creo que me están dando una trombosis, todo hecho un pues mal, ya que manito. Aprovechan la trombosis y te vas al hospital. No, espera, espera, espera. ¿Podemos hacernos un selfie? Eso, vamos a hacernos un selfie ahí, todo guapo, a ver quién sale, porque estoy todo loco, ya sale. A ver. ¡Tómalo, soy yo, hermano! Pues venga, Cristian, ya se está marchando, Cristian. Pues chiquita, se está marchando, que se marche, hermano. ¿Qué Cristian eres tú? ¡Leche! ¿Quién es Cristian Leche? No, no, ¡Cristian, coma leche! ¿A mí qué me importa que Cristian coma leche? ¡Fer, me cago en todo lo que se menea! No, eso está maldito, además, porque la leche no se come. En todo caso sería, Cristian, beba leche. ¡Que te calles! Espera un momento. ¿Tú no eres Cristian Galvez? A ver, yo no sé ni qué decirte ya, porque yo creo que no, ¿vale? Pero es que después veo la foto y que está ahí es Fer. ¿Y tú no eres Luis Tosar? Pasa palabra. No, sí, sí, yo soy ese. ¿Quién? Que yo soy... Vale, no soy ese. Soy una estúpida. No tenía las gafas puestas y encima estaba tan nerviosa y tan deseosa de conocer a Luis Tosar que me he creído que eras tú. ¿Quién? ¡Luis Tosar! Pero ese no eras tú también. ¡No! Y tú has seguido el juego para tomarme el pelo, ¿verdad? No, en realidad no era el pelo lo que si te quería. Es que me lo tengo ¿no? merecido. No, perdóname, por favor. Adiós. ¡Ay, es que tienes la habilidad de echarlo todo a perder! ¿El qué? Fer, mi ligue, que tenía un ligue y lo has hecho desaparecer. Hermano, yo no te entiendo nada. Mira, tiene un chicle ahí porque te canta el pozo alcohol que no ve. Bueno, pues te aguanta. O sea, que me recuerda a mi prima Yossi cuando era joven. Olía igual que tú, te daba un beso y te atufaba todo, hermano. ¿Y a mí qué me importa? Yo en aquella época tenía un sellaco, hermano, pero un anillo gordo, pero fre de gordo, ¿sabes? Que tenía que emborrárselo en dos dedos a la vez. ¿Pero qué estás hablando? A ver, Fer, eso no es posible. Es imposible que se pongan un anillo ahí en dos dedos y que encima sea de oro. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Tú sabes cuánto podría costar un anillo de oro de dos dedos? A mi prima Yossi le costó 2 años de cárcel. ¡Que te calles! Hola, otra vez. ¿Eh? Lo siento. Igual fui un poco injusta con ustedes. ¿Eh? A ver, que los dos me han caído muy bien y ahora estaba en la calle y pensé, bueno, ¿por qué no divertirnos los tres? Sí, sí, es verdad. Pues venga, vamos a divertirnos y lo que surja. Claro, lo que surja, sí. Pues claro que sí, vamos a divertirnos los tres y ya está. Muy bien, venga, Fe, ya lo he escuchado. Esta chica y yo nos vamos a divertir, así que para la calle, venga. Querido, los tres, Armandito. Los tres. Bueno, ¿qué? ¿Nos tomamos un vodka? ¡No! ¡Vodka otra vez! ¡Mi madre! ¡No! ¡Se me agotó! Pero culpa mía, es verdad, bebo con mucha ansia. De verdad, que lo siento por lo de antes. Es que me habían dicho que Luis Tosar veraneaba por aquí y pensé... ¡Ah, no! ¡No pasa nada! Bueno, ¿qué les parece si preparamos algo para cenar? ¡Ah! Muy bien. Pues nada, si quieres puedes ir a la cocina, ¿vale? Que ahí tengo unos delantales y nos esperas allí. Vale, así ya que vamos a beber, tenemos el estómago lleno. Venga. Ya. ¡Te estás marchando ya! ¿No me da la gana? Que sí, que te largues ya. Ay, hermano. Hola, buenas noches. ¿Y este quién es ahora? No sé. Soy asistente de Luis Tosar. Traigo esta tarta por orden de Luis. Verán, de su futuro vecino, Luis Tosar, esperando que disfruten de esta tarta, tanto como de nuestra próxima convivencia. ¿Luis Tosar? Yo, ese no eras tú, hermano. Luis ha decidido mudarse aquí a este edificio por su próximo rodaje.
y me ha pedido que inicie con todos los vecinos una buena relación. Esta tarta es su forma de presentarse. ¡No me joda! Es una tarta de limón que ha hecho él mismo. A él, vamos, la repostería se le da de lujo. Oh, pues se agradece, hermano, se agradece. En la cocina no hay nada para comer. Mira, mi niño, muchas gracias. Estamos encantados de tener a Luis Tosar de vecino. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora nos pillas en mitad de un trío. Digo, no, no, de un conflicto. Gracias, gracias. Venga, venga, venga. ¿Quién era? Nada, un repartidor, de comida, porque es que como sabíamos que no había nada preparado en la cocina, dijimos, bueno, vamos a llamar a un repartidor que nos traiga una tarta de limón, ¿eh? ¿Qué te parece? Me encanta la tarta de limón. Bueno, igual parezco una obsesionada, pero es el postre preferido de Luis Tosar. Ah. No, pues sí, sí, igual estás un poquito obsesionada, ¿eh? Para ya de pensar en Luis Tosar, que lo mismo no lo encontramos en el ascensor. Bueno, bueno, pues yo voy a cortar la tarta a la cocina, ¿sabes? A partir los callos, porque ya tu hermano puso su nombre con nata por encima. ¡Corre, corre, corre! Pancha, Pancha, te estás equivocando. Nos estamos metiendo en el velatorio de gente que no conocemos. Que no, Servando, no seas cabezota, que es el velatorio de un cura. ¿Pero qué cura? Otra vez, muchacho. El cura que organizaba la fiesta del Carmen, que ahora no me viene el nombre a la cabeza. ¿Las fiestas del Carmen? Que sí, en la fiesta del Carmen estaba el cura y Chago Melián. ¡Aquel cura! Sí. Oh, pero, Pancha, por Dios, ese hombre ya no vive aquí. Ni aquí ni allí. ¿No ves que se murió? Que no, Pancha, que ese no es él. Si no, esto estaría lleno de cura. Ay, espérate un momento y le pregunto a aquella chica. Mírame. Hola, mi niña. Mira, ¿y quién se murió? Pues mire, se murió mi padre. ¿Tu padre? Te lo dije. Ay, lo siento, te acompaño en el sentimiento. Mi más sentido pésame, mi niña. Muchas gracias, ¿lo conocían? No, lo que pasa es que a mi marido se le metió en la cabeza que el que estaba muerto era un cura que hace tiempo vivía aquí. Ah, sí, sí, mi padre era cura. ¡Tendrá cara! ¿Cómo dijiste? Que sí, que mi padre era cura. ¿Cómo? ¿Que era cura? Sí, bueno, a ver, era cura hasta que nací yo, luego colgó los hábitos. ¿Tu padre era cura? Sí, fue sacerdote aquí durante mucho tiempo. ¿Sí? Lo que no colgó fue... ¡Pancha! ¡Pancha! Bueno, pues nuestro más sentido pesa, ¿eh? Lo sentimos muchísimo. Muchas gracias. No, espérate, espérate. Mira, mi niña, ¿cómo se llamaba? Urbano. ¡Pancha! Urbano, ese es que no me acordaba, pero sí, yo lo conocí. Bueno, pues si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde está. Sí, que tú quieras. ¿Y de qué murió? Ah, pues fue un accidente. Él tenía el sueño de bañarse en el río Amazonas y cuando estábamos en Brasil, pues... No me digas que se ahogó. No, pero estaba medio sordo y no me escuchó cuando le dije que había pirañas. ¿Y se bañó? Y se bañó. Y se marchó. ¿Y a su barco le llamó Libertad? ¿Perdón? No, digo que si no lo viste más, entonces ¿qué hay en el féretro, mija? Bueno, lo que se pudo recuperar de su cuerpo. A ver... Pancha, ven aquí, ven aquí. ¡Ay, señor! Que aquí solo hay una nariz. Sí, bueno, está la nariz y al lado está la oreja. ¿Que solo recuperaron eso? ¡Jesús! Fuerte hambre tenían las pirañas. ¡Mi madre! Mira, yo creo que me voy a ir a tomar un cortadito, ¿eh? ¿A ustedes les apetece algo? Pues mire, no le voy a decir que no, así me despejo. Pues sí, Servando, invita a la niña, sí. Y yo ahora bajo. Ay, mi niña, si no te importa, me gustaría despedirme de tu padre. No, no, no me importa, pero vamos, que solo está la nariz y la oreja. Ya. Permiso. Ay, mi niño urbano, te quedaste en nada, mijo. Ay, yo no sé si tú me oyes, urbano. Espérate un momento. ¡Urbano! Mira que soy yo, Pancha. Yo no sé si tú te acuerdas de mí. Ay, yo no me olvido de ti, mi niño. Porque mira, cada vez que yo tenía un problema, tú siempre estabas dispuesto a escucharme, mi niño. Como ahora. Sí. ¡No, Pancha! Soy Carmen Rosa, coño. La que estornudaste fuiste tú. Sí, muchacha. Yo creo que de tanto entrar y salir estoy cogiendo frío. ¡Qué susto me diste, coño! Que pensé que la que había estornudado era la nariz de Urbano. No, no, no. Esa nariz ya no estornuda más. ¿Y qué haces tú aquí?
Eso digo yo. ¿Qué haces tú aquí? Mira, cállate. Cállate, un embolado en el que me metió Chano. Mira, lo que no haga una por amor. Sí. Ay, coño, que se me cayó la nariz. Digo, la oreja. La oreja. Y a mí se me están cayendo los pechos. Ya por las noches me quito el sujetador y noto el suelo frío. Oye, ¿y qué oreja es la que a ti se te cayó? ¿Qué oreja va a ser? La de Urbano, que la tenía en la mano, Carmen Rosa. ¿Qué dice? Que sí. Ay, Dios mío, que claro, con el susto del estornudo que me diste, la lancé para casa al carajo. Pues mira, besita por el suelo. Ay, Dios mío, pero ¿y dónde está la oreja? Oye, corre, porque esto se llena de hormigas enseguida, ¿eh? No, lo que le faltaba al pobre. Primero las pirañas y luego las hormigas. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tal? Ay, yo bien. ¿Y tú, mi niña? ¡Ay, mírala aquí! Bueno, pues, triste y contenta. Ah, sí. Triste porque he perdido a mi padre, pero menos mal que te tengo a ti, mamá. Ay. ¿Mamá? ¿Crees que es necesario que sigamos guardando esto en secreto? Pues mira, yo no sé, porque si tu padre no lo quiso contar nunca. No me lo puedo creer. Un momento, mamá. Sí, sí. ¿Carmen Rosa? ¿Esa chica era la hija del cura? ¿Y tú cómo sabes eso? Coño, porque me lo dijo ella antes. ¿Te lo dijo? Sí. ¿Y a ti te llamó mamá? Mira, cállate, que estoy con esto que yo no sé qué hacer. Ay, Carmen Rosa, yo no me lo puedo creer. Con un cura, ¿eh? Te lo tenías callado, jodida. Que no, muchacha. ¿Cómo que no? Que yo lo acabo de escuchar. Que no, mira, eso es una historia muy larga. Sí, pues mira, soy todo oídos. Bueno, pues resulta que la semana pasada apareció el tal Urbano. ¿El cura? Sí, el difunto. ¿El dueño de la oreja? Sí, pues el cura difunto, dueño de la oreja. ¿Sí? Resulta que era muy amigo de la madre de Chano. ¿De Lupe? Ah, sí, yo la conocí, sí. Y bueno, y se conoce que Chano le dio cosa decirle que la madre había muerto y me pidió a mí que me hiciera pasar por ella. ¿Por la madre de Chano? Pero y Urbano no se dio cuenta. Claro, muchacha, eso estaba sordo y ciego perdido. Jesús, por Dios. Uy, ¿y eso qué tiene que ver con tu hija? ¡Que no es mi hija! ¿Entonces? Ay, coño, que el viejo en secreto me dijo, pensando que yo era Guadalupe, la madre de Chano, que la niña estaba bien. ¿Pero qué niña, Carmen Rosa? ¡Nuestra hija! Pero, ¿entonces hija tuya o no es hija tuya? ¡Que no, muchacha! Que me lo dijo a mí en secreto, porque yo pensaba que era ella, ¿entiendes? Y me estaba hablando de la hija, que ellos tuvieron a escondidas. Ah, ya. O sea, espera, que la hija que tuvo el cura la tuvo con la madre de Chano. No. Coño, ¿te costó? ¿Con la madre de Chano? ¡Claro! ¿Pero en qué momento? Pues mira, yo qué sé, en el momento que ellos encontraron para meterse un rebencazo. No, espérate, porque la muchacha te acaba de llamar mamá. Mira, echa esa oreja para allá, escóndela, porque yo tengo la sensación de que nos está escuchando. Ay, sí, perdón. Y esto es un secreto. Sí. Hola, mañana. Urbano, mi niño, mira, que descanses en paz. Espero que allí donde vayas no haya mucho ruido, mijo. Mira, ven para aquí para seguirte contando. Sigue. Esa chiquilla me llama mamá porque se cree que yo soy la madre. Pero, a ver, ¿esa chiquilla qué pasa? ¿Que era sierga y sorda también? Que no, muchacha, sino ella no conoció a la madre. ¿Tú no ves que el padre se la llevó cuando era un bebé? ¿Cómo es eso? Claro, esto fue una cosa escondida, muchacha. ¿Ah, sí? No, ella acababa de enviudar. Sí. Y él era cura. Pues él dejó el sacerdocio para hacerse cargo de la chiquilla. Y para evitar las habladurías, que hizo? ¿Qué hizo? Se la llevó para la península. Pero, mira tú. Y luego acabó en el Amazonas devorado por unas pirañas, muchacha, que no somos nadie. No, y en bragas menos. Mira, tú me ves en bragas, muchacha, y no me conoces. No, ni ganas. No se lo va a creer. Respira. ¿Qué pasó? Chica. ¿Qué? Ni se imaginan de lo que me acabo de enterar. No, espérate, Charlo, que yo tengo una cosa que contar. ¿Qué? No tengo nada que ver, que se enteró, mi cielito bello. Yo me enteré, la chica, ella, la que se supone que era enfermera. Sí.
que la chica es enfermera también, pero la chica no es... ¡Escuche! Pues resulta que le dijo a Servando que era la hija. ¿La hija de Servando? ¡Que no, hombre! La hija del cura, de Urbano, de la Oreja. Claro, o sea que de enfermera, nada. ¡Ay! Bueno, primera noticia que me diese. Ay, 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 fuerte potaje. Pero espérate, a ver si yo me aclaro. O sea, la chica es enfermera. Enfermera. Hija del cura. Hija del cura. Y hermana de Chano. ¡Cállate, muchacha! ¿Qué dijo? ¿Qué es la hija del cura? No, después de eso. Ay, mijo, no me acuerdo, mi niño. Fuerte lío este. Dijo que... Que Guadalupe es hermana de Chano. Ah, pero que se llama Guadalupe, como tu madre. Mira, a mí ya me tiene la cabeza loca. Mira, Chano, tarde o temprano te ibas a enterar, ¿sabes? Además que yo no sé qué hago guardando secretos ajenos, coño. ¡Mancha! ¿Qué? Yo me voy ya. Que no, espérate, Servando, espérate, no te puedes ir ahora. ¿Por qué? Porque mira, a ver si yo me aclaro. Yo creo que Carmen Rosa tiene una hija secreta. ¿Cómo? Lo que estás oyendo. Mira, vamos a tomarnos un cortadito y te lo cuento todo. ¿Otro cortadito? Pues sí, coño. Venga, venga. Que me voy a poner un... No. Que Carmen Rosa, que no puede ser mi hermana. Sí, sí puede ser. Es tu hermana. Oh. Para que fuese mi hermana, de entrada, Urbano no es mi padre, eso sí está claro. Y para que fuese mi hermana, resulta que Urbano, el cura, y mi madre sí, tenían sí, que haber... Sí. Eso. No puede ser. Sí, mi niño, sí puede ser. Esa niña es tu hermana. ¿Pero quién le dijo esa locura? Me lo dijo Urbano cuando vino a vernos a casa. ¿No te acuerdas que tú estabas haciendo café? Y él se creyó que era tu madre, y yo... No. Que la gente confunde porque Urbano quería mucho a mi madre. Bueno, que sí la quería. Sí, hasta le salvó la vida. Ay, ¿se acuerda cuando le salió el tumor en la barriga a mi madre? Que le salió aquel tumor. Él se la llevó a Bilbao para operarla. Sí. El tumor. El tumor, que era un tumor enorme. Si se pegó la pobre ingresada, por lo menos 9 meses. Ay, Chanito, que ese tumor se llama Guadalupe. No puede ser. Tú no ves que eso era un secreto, porque tu madre acababa de enviudar y él era cura. Entonces la hicieron pasar por enferma, ¿para qué? ¿Para que nadie la viera embarazada? No puede ser, entonces. Entonces es tu hermana. ¿Mi hermana? Sí. Me acabo de enterar ahora que tengo una hermana, sangre de mi sangre. Pero, ¿cuánto tiempo he perdido yo, Dios mío? ¿Guadalupe? Chano. Bueno, que ya me enteré que no eres enfermera. Bueno, en realidad soy casi enfermera, pero me faltan 7 asignaturas. Ay. Coño con la genética, ¿eh? A mí me faltan 7 asignaturas, la casualidad, para ser psicólogo, sí. Bueno, me imagino que ya sabes el secreto. Hermana. Hermano. ¿Te lo dijo mamá? ¿Mamá? ¿Qué mamá? ¿Que si te lo dijo mamá? Ah, coño, claro que ya no sabes. Sí, que me bueno. Si no te importa, porque yo tengo que hablar con mamá. Sigue tú atendiendo a los invitados de la fiesta. Que yo... Carmen Rosa, por Dios. Que me acaba de decir que todavía sigue pensando que es su madre. Mira, cállate, que acaba de que me llama mamá, me pongo de los nervios. Pues Carmen Rosa se acabó, ¿eh? Ay, sí. Tenemos que romper esto y que se acaben ya todas las mentiras. Sí, se acabaron las mentiras. Mira, esto lo arreglo yo ahora. ¿Qué? ¿Usted no? Por favor, dulce, con sensibilidad. La conozco. Ponte para allí, tranquilito, ponte para allí. ¿Son familiares de la Oreja? Sí. Guadalupe, mi niña. Ay, mamá, estoy tan contenta de que ya Chano sepa todo. Se acabaron las mentiras. Se acabaron las mentiras aquí y ahora. Y yo te voy a decir una cosa. Ah, por cierto, antes me llamas del banco. Que a ver si nos pasamos esta semana. Si puede ser mañana, para sacar lo que te dejó papá. ¿Lo que me dejó papá? Sí, no te lo había dicho, pero bueno, que te ha dejado un dinerito, no es mucho, pero te da para vivir tranquila. Ah, ¿un dinerito para mí? Claro, a pesar de la distancia, tú siempre fuiste muy importante para él. Muy bien, y él para mí, bueno, sí. Pero bueno, sí. ¿Qué me ibas a decir que te interrumpí?
Es mucho. Bueno, te da para vivir tranquila, pero te lo mereces. ¿Qué me ibas a decir? Sí, que te iba a decir que... Que me alegro tanto de volver a tener a mi hija entre mis brazos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay! Por lo visto se lo tomó bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, no, no se lo dije. ¿Cómo que no se lo dije? No se lo dije. No me parece una crueldad, Chano, coño. El padre acaba de morir. Le voy a decir que la madre también está muerta. Pero que mi madre murió hace un montón de años. Sí, pero ella no lo sabe. Desde luego, no me lo puedo creer. No, o sea, alguna no sé lo que querías decir con la chiquilla así. No, es que lo que tiene que... Disculpe, ay, mamá, mamá. Ay, ay. Nada, solo les quería decir que bueno, hoy he perdido un padre, pero que he ganado una madre y un hermano. Ay, señor. Y bueno, me preguntaba si les parece bien que vaya a vivir con ustedes una temporada y así disfrutar de la familia. Bueno, sí, claro. Bien, nos vamos a estar en un piso estrecho, en un piso tan chico. Por favor, Carmen Rosa, ya nos arreglaremos, hombre, en el piso. Ya va a empezar la incineración, vamos yendo. Sí, mira, la incineración de la oreja y la nariz. Mi esteso me la hubiese dado y lo hubiese hecho yo en casa a la freidora de aire. ¡No diga eso, hombre, la gente la oiga! ¿Me parece? No hay nada más lindo que la familia unida. ¿Tienes un recordatorio de tu padre, mi niña? Sí, claro que sí. Ay, es que lo echo tanto de menos. Eso, mira, si parece que está sonriendo y todo. Pero en la foto solo pusieron la nariz y la oreja. Claro, para recordarlo como era, silbando. Dios bendito. Ay, qué pobre. Sí, dale, gracias. No, porque José Pedro me dice, estás guapísima, el Senmar te deja guapísima. ¿Y yo qué te voy a decir? ¿Que no? Pues nada, que se agradece. Esto lo dice para que el próximo programa se lo dedique a él, ¿no? A José Pedro. Bueno, nada, que espero que lo hayan pasado bien y que el próximo domingo lo dicho más y mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Una, dos y... ¡Espere! Estoy cansado, un montón de cansado, pero me quiero ir allí por ti. Perdón, voy a empezar otra vez. Sí, ¿por qué? Vamos. ¿Pero qué está diciendo la hedionda de mierda? ¡Cristian, coma leche! ¿No le importa que Cristian coma leche? ¡Urbano! Mira que soy yo, Pancha, yo no sé si tú te acuerdas de mí. ¡Ay, mi madre! Dime que trajeron unos entrantes y te pillé tragando.